meta la cota de la Redut, que no ha dejado para atrás, no ha dejado cortados a tantos corredores como quizá cabría esperar, pero no ha sido de ataques durísimos. Ahí está Iván Basso luchando porque no le pillen descolocado los movimientos que hay en cabeza de carrera, y es que después de tantísimos kilómetros cada corredor es como fruta madura, y si alguien mueve el árbol te puede pillar absolutamente en fuera de juego. Eso es lo que explicaba Matías Kessler, hombre que el pasado año trabajó para Vinokurov. Y ya empieza Bettini a hacer su particular espectáculo, intentando avivar el ritmo, a ver si hace una buena selección, y cuanto menos seamos, más opciones las que tendría Paolo Bettini. De momento ahí hemos visto con muy buena cara y diciendo, ¿qué dices, Paolo? A Alejandro Valverde, el vencedor de la flecha balona. Qué gran victoria la que conseguía ahí Alejandro Valverde. Y atención, porque podría producirse un... una buena reagrupamiento cuando vemos ahí a Alessandro Balan en Esprimón. El grupo de hombres importantes, donde está Miguel Ángel Martín Perdiguero, que es el jefe de filas del equipo Fonac. Perdiguero, que fue séptimo el pasado año, que acabó también séptimo la Amstel Gold Race el pasado domingo y no corrió el miércoles la flecha balona. También recordar Samuel Sánchez, otro corredor con buenas opciones para intentar conseguir la victoria. Segundo en la flecha balona. Ahí tuvo un poquitín más de gas el corredor Alejandro Valverde, más temple en esa parte final. Y las circunstancias son muy favorables para los intereses del ciclismo español. Buena climatología. Hemos podido apreciar cómo han tenido que demandar los coches auxiliares que les aproximasen esos alimentos líquidos, ese alimento líquido necesario para no deshidratarte y no perder en exceso esas sales minerales que en esta parte final te tienen que... del equipo de Eusebio Unzué, el escudero de lujo de Alejandro Valverde en la flecha balona, que también lo está haciendo aquí en Lieja, Bastón Lieja, encarando esta antepenúltima cota de las 12 de la Lieja Bastón Lieja, una menos exigente que la que acaban de pasar, también que las dos que le restan. Pero atención al movimiento de Cas de Parn Illas Balears, a lo que haya decidido Eusebio Unzué desde el coche, si buscar la aventura en solitario de Joaquim Rodríguez o esperar que por detrás el que salte sea Alejandro Valverde. Pero de momento parece que apuestan por esta aventura individual de Joaquim Rodríguez. Y sobre todo ese cambio de ritmo, yo quisiera mencionar Voigt cuando ha ido a neutralizar a Bessemann, esa tozudez del corredor alemán del CSC, ha eliminado a muchísimos corredores y ahora tienen que maniobrar los equipos que tienen mayoría y que tienen convicción de victoria. Es el caso de Joaquim Rodríguez, de Illas Balears, Cas de Parn. Con ese ataque tiene que presionar a ver cuál es el equipo que asume el control de la carrera y hace esa aproximación para intentar neutralizar. Joaquim Rodríguez, que ganó precisamente escapado una etapa de la París-Niza, la quinta concretamente, la ganó escapado y saltando en la última subida antes de la línea de meta. Movimiento aquí estratégico del equipo Cas de Parn Illas Balears, que ha preferido eso, aunque Alejandro Valverde se quede sin ayudantes. Michael Bogert, el holandés del equipo Rabobank, que coge las riendas del grupo perseguidor. Patrick Sinkevic a su rueda, todos los mejores, y ahí está también Alejandro Valverde a la rueda de Frank Schleck. Michael Bogert, un corredor que, como digo, ha sido dos veces segundo, dos veces tercero y dos veces quinto, que está harto de subir al podio, que quiere ganarle esta carrera ya de una vez, y quizá por eso el equipo Rabobank le hizo descansar el pasado miércoles en la flecha balona que ganaba Alejandro Valverde. De momento no abre hueco Joaquim Rodríguez y yo creo que está levantando el pie. Han visto que su intención no ha dado el éxito que esperaban, levanta el pie, espera a que le llegue el grupo y de nuevo hará el trabajo de ayuda para Alejandro Valverde. Pero eso sí, el ataque de Joaquim Rodríguez
ha servido para adelgazar mucho más este grupo cabeza de carrera, que era de unas 40 unidades y que ahora va a ser de unas 20. Poquito a poquito, cuando ya superan esa antepenúltima cota, la cota de Esprimón, donde ha hecho daño, donde ha atacado Joaquim Rodríguez, ha hecho una nueva selección y ahí sigue aguantando muy bien y dando muy buenas sensaciones Alejandro Valverde, que salta a la rueda del ataque, yo creo que de Michael Bogert. Joaquim Rodríguez está muy atento en todos estos movimientos que hay en cabeza de carrera. Bogert, Joaquim Rodríguez, muy atento a esa situación, ha querido levantar un poco el pie, veía que la carrera venía muy rápida en su caza. Y recordar que son 28 kilómetros muy duros, muy exigentes, y aquí has de utilizar la sangre fría, la dirección técnica te ha de ir a aconsejar y tienes esa mayor perspectiva de la situación de carrera, porque este es el momento en que la concentración no la puedes bajar. Está favoreciendo esta situación a los intereses del corredor Alejandro Valverde, y con mayor número y presencia los corredores de Liberty Seguros Burs asumen la caza y la neutralización de los dos corredores de cabeza. Ahí había hasta cuatro corredores del equipo Liberty Seguros Burs, aunque uno de ellos prácticamente no daba señales de poder colaborar en la persecución, pero todavía hay dos ayudantes más para Alexandre Vinokurov, y el equipo Liberty Seguros Burs, el más representado en ese grupo, es el que asume la persecución de los hombres de carrera, Didier Rus, pero este es un grupo que ha quedado cortado tras el ataque de Joaquim Rodríguez. En el que circula Paco Mancebo. Efectivamente, Ser Baguet, Paco Mancebo ahí en esa segunda posición. Iván Mayo también, que ha quedado cortado. Como decimos, aquí es muy importante, lo primero, por supuesto, tener fuerzas. Juan Magarate ahí también detrás. Muy importante tener fuerzas y también que no te pillen despistado. Dos compañeros de Alexandre Vinokurov trabajando en las posiciones cabeceras. Y vuelve la máxima tensión, máxima concentración, alternativas. Aquí, kilómetro a kilómetro, las fuerzas hemos podido apreciar en ese grupo perseguidor. Con el grupo de hombres importantes, como había algún corredor que no podía continuar y cedía su mano para intentar no cortar y dar un relevo y favorecer que el corredor que te precede pueda contactar. Este es el segundo grupo, el dos de cabeza, grupo de hombres en el que figura Vinokurov, y estos son los que están en persecución de como tercer grupo, lo podemos mencionar. Pues ahora tienen un tramo de unos 14 kilómetros aproximadamente, alguno menos ya, para intentar contactar con lo que es cabeza de carrera, porque si no lo han hecho al empezar la subida de la penúltima cota, la cota de Saint-Tilmain, lo tendrán muy difícil. Ahora hay un terreno más o menos llano de enlace hasta la siguiente cota, donde ese grupo que había quedado cortado, donde están Paco Mancebo y donde está Iván Mayo, tendrían opciones de contactar con el pelotón principal que va en persecución de estos dos corredores. Y de nuevo, Cas de Parnillas Balears está por la fiesta. No le parece mal esta pareja de baile delante, porque si Michael Bogert es un tipo muy potente, Joaquim Rodríguez también lo es, y además con una punta de velocidad muy importante en una llegada a meta en un grupo reducido donde no haya un sprinter. Sería un final con una decisión muy difícil de adivinar. Por detrás, esas desconfianzas, nadie quiere asumir la responsabilidad de la persecución, y pueden ir ganando segundos la pareja cabeza de carrera, el catalán de Parets de Vallès del equipo Illes Balears Cas de Parn, que tienen unos 15 segundos de ventaja, y Bettini, Paolo Bettini que mira, se desespera porque ve que todo el mes de abril luchando y se le puede ir la opción de la victoria a Paolo Bettini, que va loco también porque no se vayan los dos de delante, pero consiga entrar este grupo en el que tendría a un par de ayudantes, entre ellos el campeón de Bélgica, Ser Baguet. Axel Merckx, el corredor del equipo Fonac, luchando por entrar en el grupo cabecero, donde está Miguel Ángel Martín Perdiguero. A 25 de meta, Michael Bogert, el holandés de Rabobank, Joaquim Rodríguez, el español del equipo Illes Balears Cas de Parn. Y este es el grupo tercero, recordemos, este numeroso grupo que intenta contactar con lo que es el grupito principal que va en persecución de Michael Bogert y de Joaquim Rodríguez. Vamos a ver si ya se han fusionado ese grupo, y de ahí pues Paolo Bettini podría sacar mayor partido, porque en esa persecución
de ese tercer grupo circulaban compañeros que le harían ese trabajo que él tanto ha criticado en el transcurso de esta semana, que no había visto compensado en las carreras que ha salido él como jefe de filas. Pero los intereses del ciclismo español están muy bien representados. Joaquín Rodríguez, corredor que sube, excelente escalador, hombre muy inteligente, sabe utilizar muy bien cuáles son sus bazas y es una posibilidad de victoria importantísima la que se le puede presentar. Recordemos que queda aún mucha carrera por delante, pero la situación es muy favorable para el corredor español. Joaquim Rodríguez, que conseguía una de las 14 victorias que tiene el equipo Illes Balears Cas de Parn, que es el segundo que más ha conseguido por detrás de Quick Step Energetic, que tiene 22. Ya se ha producido el reagrupamiento y de nuevo ahora el que trabaja, es lógico, tras ese reagrupamiento es el equipo Quick Step Energetic, donde se repite un poco la imagen de unos kilómetros de la flecha balona. Serbaguet, el campeón de Bélgica, a su rueda Juan Magarete, el campeón de España, avivando el ritmo del pelotón, yendo en persecución de los dos hombres cabeza de carrera, y también está interesado en ese baile, en esa película, el equipo Liberty Seguros Board, que ha metido muchos corredores ahí delante, como Ángel Vicioso, el aragonés, que es el que está marcando el ritmo ahora en este grupo de persecución, y Alexandre Vinokurov, que está ahí con los mejores intentando reeditar su victoria del pasado año, y están también todos los mejores, y en esa en ese reagrupamiento han entrado ahí, recordemos, Paco Mancebo e Iván Mayo. Iván Mayo, que fue segundo ya de esta carrera en el año 2003 por detrás de Tyler Hamilton. Pasaron muchísimos años, pero en los últimos cinco ha habido tres podios españoles. David Echevarría, segundo en el 2000, lo fue tercero en 2001. Iván Mayo, como decimos, segundo en 2003. Vencedores de Lieja-Bastón-Lieja que estén aquí en carrera, y además los tres, dos delante, Vinokurov y Bettini. A Rebellin no lo hemos visto. Creo que Rebellin no está aquí, y es que está pasando unas malas fechas el corredor italiano, que se retiró muy prontito el pasado miércoles en la flecha balona que acababa ganando Alejandro Valverde. Ahora de momento Joaquín Rodríguez, que deja hacer a Michael Boger, 22 kilómetros y un poquito más para la línea de meta, a unos 7 o así de empezar la subida a la cota de Saint-Tilmant, la penúltima que volverá a hacer seguramente una nueva selección. Mientras Ángel Vicioso marca el ritmo del grupo a su rueda Juan Magárate, que ahora le coge el relevo, y todavía ha llegado otro trabajador más. Tres compañeros tiene Paolo Bettini en cabeza de carrera. Thomas Dekker, el jovencito de 21 años del equipo Rabobank, que se ha encontrado muy bien en esta Lieja-Bastón-Lieja, baja cola de pelotón para solicitar la asistencia del coche, para coger un poquito de aire, para relajar la musculatura y para observar la carrera un momento desde aquí. Al que tampoco hemos visto es a Óscar Freire, si está en ese grupo cabecero. No lo hemos visto, no lo descartamos. Esperemos no haberlo visto, pero que estuviera ahí Óscar Freire. Aunque está claro que la apuesta del equipo Rabobank aquí en Lieja es Michael Boger, que va por delante. Aquí lo vemos con Joaquín Rodríguez, cabeza de carrera, a poco más de 21 kilómetros para la línea de meta y acercándose su ventaja al medio minuto. Lo malo para ellos es que esa ventaja no está creciendo con la velocidad que desearían, porque las ventajas se hacen casi siempre en los primeros instantes. Si no te están dejando marchar tanto, es que no te van a dejar coger ya mucho más. Alberto Contador a cola de ese grupo de unas 40 unidades, 30 y tantas, 40 unidades, que van en persecución de los dos hombres cabeza de carrera a 20 kilómetros y un poco más para la línea de meta. Y Boger sabe que es una opción muy favorable para sus intereses ese ataque lejano, que ha respondido muy bien el corredor Joaquín Rodríguez, que venía precedido de su ataque, ha mostrado ahí la inteligencia, ha levantado un poquitín el pie. Me habrán comentado por línea interna que la carrera se volvía a mover rápido y ha podido reaccionar y tener ese poder, como estábamos, de concentración en estos momentos difíciles, que en las dudas nunca son buenas consejeras de viaje, todo lo contrario, tienes que reaccionar rápido, como así ha sido la reacción del corredor español. Bram Tankin es el holandés, el otro corredor, el tercero del equipo Quick Step Energetic, que se ha plantado en cabeza de ese grupo para ayudar a Paolo Bettini, un corredor descontento con la ayuda de su equipo en esta trilogía de las Ardenas, en la Amstel Gold Race, en la Flecha Balona y en Lieja-Bastón-Lieja. Considera que el equipo se centró mucho en ayudar
a Tom Bonen en Milán San Remo, en el Tour de Flandes y en París Roubaix. Después a él lo han dejado un poquito abandonado, eso es lo que él considera. Mañana se reunirá con el director, con el jefe del equipo, con el patrón Patrick Lefebvre, para hablar de su futuro. Y en Italia ya especulan que Bettini, descontento con el trato que está recibiendo en Quick Step Energetic, equipo en el que ha estado prácticamente toda su vida deportiva como corredor profesional, podría correr la próxima temporada en el equipo alemán T-Mobile, un equipo alemán que verá dentro de 2 días en el Tour de Romandía debutar de una vez. Ya toca a Jan Ullrich, a uno de los grandes outsiders, de los grandes aspirantes a ganar el próximo Tour de Francia. Y es que prácticamente todos los aspirantes están también aquí en la Lieja-Bastón-Lieja, excepto Floyd Landis y Jaroslav Popovic, que están disputando el Tour de Georgia, donde Landis es líder de la general por 4 segundos de ventaja sobre Tom Danielson de Discovery Channel. Cuando vemos también ahí a Alberto Contador, Iván Basso ya en posiciones cabeceras, como Thomas Dekker, de momento Rabobank, como es normal, quieto porque lleva a su jefe de filas por delante, pero aquí están absolutamente todos los favoritos. También está Lampre luchando en favor de Damiano Cúnego, que acaba de llegar de ganar el Giro del Trentino, por lo tanto en un gran estado de forma. Y recordar, climatología favorable. Vemos como los corredores tienen que rehidratarse kilómetro a kilómetro. Y es un factor siempre favorable, recordamos, para los intereses de los corredores españoles. La climatología más adversa siempre beneficia a los corredores centroeuropeos. Y afortunadamente, en esta edición de la Lieja-Bastón-Lieja, la climatología es favorable. Esperemos que se pueda aupar un corredor español con la victoria y así abriría el palmarés, ya que ningún corredor lo ha podido conseguir en esta exigente y dura prueba belga. Pues excepto Rebellin, al que no se le ha visto en ningún momento en ese grupo, yo diría que están todos. Está Vinokurov, está Vicioso, está David Echevarría, Basso, Kron y Schleck, 3 corredores. También está Sinkevich, está Juan Magárate, Bettini, Kessler. Ah, está Freire también. Anuncian en la página web que está Óscar Freire, Damiano Cúnego, Balan, Chris Horner, Mayo, Martín Perdiguero, Axel Merckx, Valverde, Samuel Sánchez, Gilberto Simoni, que viene de correr también el Giro del Trentino, Di Luca, Pellizzotti, Astarloa y Peyo Arreitunandía. Excepto Rebellin, están ahí prácticamente todos los que todo el mundo situaba en las quinielas de los corredores que podrían aspirar a la victoria final. Y atención a los dos de delante, que poquito a poquito van haciendo camino, ya su ventaja por encima de los 40 segundos, pero falta todavía mucho y están subiendo esta penúltima cota, la cota de Saint-Tilmant. Cuando la coronen, a unos 14 aproximadamente de la línea de meta. Ahí está, muy larga, 3.600 metros. Esta penúltima cota de Saint-Tilmant, la que seguramente hará la penúltima selección, porque después todavía quedará la cota de San Nicolás, 1 kilómetro con una media del 11% para la siguiente, la última cota. De nuevo, aviva el ritmo, atención al equipo Liberty Seguros Burt. Ahí están Ángel Vicioso, Alberto Contador y esperando que por detrás reaccione el kazajo Alexandre Vinokurov. De momento no aparecen las primeras posiciones, de ahí que Alberto Contador esté mirando constantemente para atrás para ver cómo estaba su equipo, aunque Contador ha llegado con su esfuerzo hasta ahí y ahora ya es Ángel Vicioso. Le queda todavía otra figura más que jugar. Ahí está George Jackse, el corredor alemán del equipo Liberty Seguros Burt, el que vuelve a avivar el ritmo en cabeza de carrera. Paolo Bettini respondiendo personalmente a ese nuevo movimiento de George Jackse, que quiere hacer una selección natural. De momento se ha llevado con él a Basso y a Bettini, y Bettini no deja la rueda de Basso ni loco. Sabe que es una rueda a perseguir, siempre es una referencia cuando un corredor de la entidad como la que tiene Basso está en cabeza de carrera, y máximo en este punto kilométrico, a tan solo 16 kilómetros para que finalice, cualquier movimiento del corredor italiano siempre es para intentar ubicarte a su rueda, porque te puede llevar para esos, para ese punto que están persiguiendo de contactar con los dos corredores de cabeza. Corredores de cabeza que van ampliando su ventaja, que van ampliando su ventaja. Ya son 43 los segundos de ventaja y estas son víctimas que van quedando por detrás. Paco Mancebo sufriendo muchísimo para no perder contacto con el grupo cabecero. Serbaguet lo mismo.
Ahí está Paco Mancebo, justo por delante de este hombre. Ese es Paco luchando por no perder contacto, pero para los pocos días de competición que tiene Paco Mancebo, realmente está demostrando que está bien. Philippe Gilbert, el belga, sufriendo, aguanta todavía ahí Iván Mayo. Philippe Gilbert se había movido hace unos cuantos kilómetros, había cogido unos poquitos metros de ventaja, nada, muy poquita cosa. Volvemos a cabeza del grupo perseguidor de los dos hombres, cabeza de carrera, y ahí está la rueda de Bettini, Andrei Kasheskin, el kazajo, el ayudante de Alexandre Vinokurov, que va unos cuantos metros por detrás, marcando el ritmo. De nuevo, George Jackse, el alemán del equipo Liberty Seguros Burth. Todavía le quedan, después de Jackse, otras dos bazas al equipo para ayudar a Vinokurov, como son Kasheskin y como es David Echevarría. Pero atención a estos dos hombres, cabeza de carrera, en la subida de esta penúltima cota, la cota de Saint-Ilmain, a menos de 16 kilómetros para la línea de meta, y su ventaja estabilizada más o menos en los 40 segundos. Jackse marcando el ritmo de persecución con Paolo Bettini a su rueda, pasando por delante de Iván Basso, el hombre que quiere hacer lo que hizo el malogrado Paolo, el corredor que ganó Tour y Giro el mismo año. Así es, el Pantani, Marco Pantani, desaparecido desgraciadamente por una vida muy equivocada y alejada, desgraciadamente, para lo que es la práctica deportiva. Pues Iván Basso quiere hacer 8 años después lo que hizo Marco Pantani. Sylvain Chavanel sufriendo para aguantar ahí delante. Paolo Bettini es conocedor que tiene que estar en esos puestos de privilegio. Iván Mayo, David Echevarría. Aquí, si hay ese corredor que te precede, o esos corredores que te pueden preceder y les fallan las fuerzas, te pueden dejar ese hueco que, añadido a la exigencia y a la velocidad con la que están disputando esta Lieja-Bastón-Lieja, te provoca un sobreesfuerzo. Y el corredor italiano, Paolo Bettini, lo que no quiere es que hayan sorpresas, y esa es la posición importante. Puestos cabeceros entre el 5 y el 6, cabeza de carrera, en este caso el pelotón en persecución de Boger y de Joaquín Rodríguez. Y aquí muestra esa ambición característica, la inteligencia del corredor italiano, que siempre buscará el apoyo de algún otro corredor para poder neutralizar a los dos corredores que encabezan la carrera. 262 kilómetros, cifra capicúa también. El pasado miércoles, 202 entonces ganaba Valverde. ¿Por qué no podemos volver a ver una victoria española? La que sería primera en Lieja, Bastón-Lieja, en la Doyen, la decana, la más antigua de todas las clásicas. Empezó a disputar en 1892. Michael Boger, que le dice a Joaquín Rodríguez, pasa a hacer un relevo. Joaquín, que ha recibido instrucciones de decir, aguanta ahí a rueda, esperemos un poco acontecimientos de lo que suceda por detrás para ver si la labor de Joaquín Rodríguez es más interesante, según como sucedan los próximos kilómetros, de ayudar a Alejandro Valverde, al que vemos ahí en esa parte derecha de la imagen, o si interesa colaborar al 100% en ese intento de Michael Boger, que va loco por conseguir su primera victoria en la Lieja-Bastón-Lieja. Este hombre, Paolo Bettini, ya tiene dos, las de 2000 y las de 2002, pero él dice que ha llegado mejor que nunca este mes de abril y todavía no ha conseguido ninguna victoria. Alejandro Valverde tiene que buscar. Ha subido rápidamente posiciones, por si acaso sucedía alguna cosa aquí delante, y puede suceder siempre que estén por ahí Iván Basso, Damiano Cúnego, ahí está Corner. Danilo Di Luca, Chris Corner, ahí está Alejandro Valverde mostrando entidad, presencia y buena cara y decisión, demostrar esas cualidades que todo campeón como él es, en cabeza de carrera y defendiendo a la vez que mostrando autoridad, defendiéndolo a Joaquín Rodríguez, que se está posicionando en cabeza de carrera y buscando esa posición de privilegio. Sobre todo recordar esta situación de carrera, todos los corredores importantes tienes que tener esa concentración para ubicarte, como recordamos, en cabeza de carrera, que no te puedas ver sorprendido por el desfallecimiento de alguno de los corredores que te preceden.
a 14 de meta. Dos hombres cabeza de carrera, aunque parece... Sí. Parecía que había cogido algunos metros de ventaja. Ahí está Michael Boger con Joaquín Rodríguez. 42 segundos de ventaja sobre el pelotón de los elegidos cuando están a punto de culminar, de coronar la penúltima de las 12 cotas de la Lieja Bastón Lieja, la cota de Saint Tilmant. Con inteligencia, Joaquín Rodríguez no va a entrar ahí a ese relevo. Sabe que las piernas del corredor holandés pasan por un mejor momento y muchas veces te ceden el relevo, pero no es para continuar, sino para que te pueda infligir un ataque. Atención al ataque, este sí, de Paolo Bettini, y a su rueda se ha ido decidido Alejandro Valverde, justo casi en el momento en el que coronan esta cota de Saint Tilmant. Ha atacado Paolo Bettini, a su rueda se ha ido Alejandro Valverde, han cogido unos metros de ventaja. Veremos la reacción en el seno del pelotón. Ahí hay un corredor Bettini, intercalado, solo. Paolo Bettini. Alejandro Valverde había intentado cogerle la rueda, ha cedido en ese intento, quizá ha echado manos de las matemáticas y de sus cálculos, de que se iba a dejar aquí unas fuerzas en la persecución de Paolo Bettini. Y que... Bettini, que lo tiene claro, Juan Carlos. Sí. Negociación e intentar conseguir la victoria para presionar a sus patrocinadores. Aquí no ha buscado y especular con un ataque y formar un grupo en el que puede sacar partido. Vemos como Iván Basso. Sí, se mueve Basso y ahora sí también Alejandro Valverde, e intenta que Iván Basso no coja los metros de ventaja suficientes. Iván Basso es un corredor muy potente, capaz de llevar con cierta facilidad al grupo perseguidor a lo que es cabeza de carrera, pero Basso dice que él solo tampoco está por la labor. Damiano Cúnego que se mira, Chris Horner. Y aquí Alejandro, todos mirándose. Esto le va a dar ventaja a los hombres cabeza de carrera, aunque los arreones que ha habido. Y Vinokourov reacciona, Vinokourov reacciona y busca la opción individual, y Horner que va a ubicarse a la rueda del kazajo. El Boger que va por delante con Joaquín Rodríguez cuando ya acaban de atrapar a Paolo Bettini. Por tanto, volvemos a recuperar la situación anterior a la coronación de la cota de Saint Tilmant. Dos hombres cabeza de carrera como son Michael Boger y Joaquín Rodríguez, con una ventaja que ahora no nos muestran respecto al grupo perseguidor, que ya ha vuelto nuevamente a atrapar a Paolo Bettini. Y por el medio ya solo una cota, la cota de San Nicolás. Pero además, el final, aproximadamente a kilómetro 300, kilómetro y medio, empieza una subida que no termina, por tendida que sea, a unos 250 o 300 metros de la línea de meta, y acabará de hacer todavía una selección superior. Michael Boger recibiendo por el pinganillo las instrucciones del coche del director de equipo, del elegantísimo que fue corredor Eric Breukin. Y Joaquín Rodríguez con inteligencia, aprovechando esas zonas favorables para posicionarse en cabeza de carrera, ahorrar fuerza. Sabe que es una carrera exigente, que cualquier punto que puedas beneficiarte favorables va a ser en tu beneficio, y estos 262 kilómetros con esas 12 cuotas te van gastando, te vas quedando sin fuerzas y te vas eliminando, porque las energías se te agotan y no tienes esa capacidad de recuperación, y se te van todas esas opciones de poder conseguir o la victoria o un puesto de privilegio. Aunque a los aficionados a la bicicleta no les gustan las referencias ciclistas, ahí pasando al lado del estadio del Estándar de Lieja, por este cinturón, por este polígono industrial, en los últimos 10 kilómetros ya de la edición número 92 de la Doyen, de la decana de la Lieja, Bastón Lieja, cuarto de los cinco monumentos del ciclismo mundial, después de Milán San Remo, del Tour de Flandes, de Paris-Roubaix, la Lieja Bastón Lieja, y la última carrera de esos monumentos, el Giro de Lombardía, hasta el día 14 de octubre. No tocará por debajo ya del medio minuto la ventaja de los dos hombres cabeza de carrera, y ese grupo cada vez más reducido, pero donde siguen aguantando muchos corredores españoles, quitándole la razón a esos que decían que los corredores españoles prácticamente solo aguantan en distancias alrededor de los 150 y tope de los 200 kilómetros. Pues aquí están muchos corredores españoles para llevarles las contrarias, y entre ellos Joaquín Rodríguez en cabeza de carrera con Michael Boger. Qué bien lo tiene también el equipo CAS de Parnillas Baleares, porque a la baza de Joaquín Rodríguez le queda en la recámara la bala de Alejandro Valverde, y ese sí que es una bala cerca de la línea de meta. Si quedan fuerzas, algo que es muy caro después de tantísimos kilómetros.
Y si hubiera habido mal tiempo ya, ni te cuento, pero afortunadamente el viento prácticamente no ha soplado. El día ha sido primaveral, nunca mejor dicho, en esta Lieja-Bastón-Lieja. Ese trabajo de aproximación del Lampre Fondital, esta zona favorable, iba a poner la cota de San Nicolás, ese punto, ese juez importante, y veremos si esa, la fortaleza de la escapada la puede mantener, porque bien seguro que esos ataques en el grupo de hombres importantes va a ofrecernos Vinokurov, un hombre que hemos visto cómo su equipo ha trabajado y exigiéndose muchísimo, y es esa opción. Recordemos que esos 26 segundos están costando mucho que se puedan ir rebajando, pero la entidad de esa cota, y sobre todo con ya más de 250 kilómetros en las piernas, tiene que ser el punto de inflexión para ver qué hombre está en forma en ese grupo de hombres importantes. Tampoco se está reduciendo más la ventaja, porque en realidad ahora esto es casi un 2 contra 2. Están estos dos hombres en cabeza de carrera, pero de ese pelotón de los elegidos prácticamente solo tiran dos corredores del equipo Lampre. En ese sentido, la lucha está más bien igualada, pero ahora cuando se acercan a esa última cota, la cota de San Nicolás, volverán a moverse los mejores. Seguramente volverá a moverse Vinokurov, Basso, Martín Perdiguero, que está ahí calladito, agazapado en esas primeras posiciones, muy atento a lo que puedan hacer en cabeza de este grupo perseguidor los hombres del equipo Lampre. Iván Basso, que trabajó el pasado miércoles en favor de Frank Schleck y de Karsten Kroon, hoy lo hace para él, el hombre que quiere imponerse en el Giro de Italia y después en el Tour de Francia. Danilo Di Luca en una posición retrasada, cuando empieza ya la subida a esta última cota, la cota de San Nicolás. Un kilómetro de subida a un desnivel medio superior ligeramente al 11%. Eso ya hace mucho daño en las piernas, mucho daño después de 256 kilómetros. Joaquín Rodríguez aguantando muy bien la rueda de Michael Boger, jugando con esa ansiedad que tiene el corredor holandés, que ha sido tantas veces entre los primeros. Andrei Kasheskin, el kazajo del equipo Liberty Seguros Burt, moviendo la carrera, de momento siguiendo las órdenes de Manolo Saiz, a ver si por detrás puede seguir con esa práctica de carrera el kazajo Alexandre Vinokurov, al que ahora no vemos en las posiciones cabeceras, pero los arreones por detrás sirven para reducir a la mínima expresión desde hace ya unos cuantos kilómetros la ventaja de estos dos corredores. Ahí está ese porcentaje de desnivel, aquí superior al 11% que tiene de media, aquí ese desnivel es superior. Michael Boger, que no mira para atrás, ahora no le pide relevos a Joaquín Rodríguez, el catalán que le aguanta muy bien la rueda. Kasheskin, que marca el ritmo en ese grupo perseguidor, Danilo Di Luca a coger su rueda, y por detrás también Chris Horner, Miguel Ángel Martín Perdiguero y todos los buenos. Por allí viene también Patrick Sinkevich, Matías Kessler y Danilo Di Luca, que coge la cabeza de este grupo. Se había dejado caer a cola del grupo para coger por sorpresa al resto de corredores. Paolo Bettini, que no tenía una posición también, ofensiva, pero sí vigilante. Dentro ya de los seis últimos kilómetros, diferencia mínima para estos dos hombres, para Michael Boger, para Joaquín Rodríguez. Bandera italiana, y es que esta cota se la conoce como la cota de los italianos. Miguel Ángel Martín Perdiguero, ahí va el madrileño, arrancando con fuerza en los últimos metros de esta cota de San Nicolás. Un kilómetro de subida, echándole el guante ya a Joaquín Rodríguez y a Michael Boger, el holandés que puede quedarse nuevamente con la miel en los labios. Ahí va Miguel Ángel Martín Perdiguero buscando la que sería gran victoria de su carrera profesional y romper una mala racha que ya le dura prácticamente dos temporadas sin conseguir una victoria. Hasta allí ha llegado Perdiguero, le coge la rueda Michael Boger y también Joaquín Rodríguez, aunque ya van muy maduritos porque llevan unos cuantos kilómetros rodando en pareja.
Esperan aprovecharse ahora de la labor de Perdiguero cuando arranca por detrás Patrick Sinkevich, creo yo que es, o Matías Kessler, el corredor del T-Mobile. Una de las dos balas que le quedaba en la recámara al equipo alemán. Boger que lucha para aguantar la rueda de Perdiguero, y por aquí viene Patrick Sinkevich, efectivamente el corredor del equipo T-Mobile, cogiendo con cierta facilidad la rueda de los tres hombres cabeza de carrera en el momento que están muy cerca de coronar. Ya han coronado, y a partir de aquí, Alejandro, últimos 5 kilómetros, y atención a Alejandro Valverde, 5 hombres cabeza de carrera ahora en este momento, y entre ellos 3 españoles, Miguel Ángel Martín Perdiguero, Alejandro Valverde y Joaquín Rodríguez, y además el equipo CAS de Parnillas Baleares, que ha vuelto a jugar sus bazas. Las está jugando de una manera magistral, no sabemos cómo acabará, pero las está jugando muy bien, muy bien, teniendo Joaquín, dos hombres ahí delante. Se ha dado cuenta Joaquín Rodríguez de la presencia de Alejandro Valverde y se ha dejado caer un poquitín para que conectase el corredor. Curva de 90 grados a la derecha, Miguel Ángel Martín Perdiguero. Schleck también, Frank Schleck. Y yo creo que es Iván Basso el hombre que va a la rueda de... o Chris Horner, a la rueda de Frank Schleck. Desde aquí no se observa bien ese maillot. Lo importante es que hay hasta 3 corredores españoles en ese grupo cabecero. Y ahí está Alejandro Valverde por la labor de avivar. Joaquín Rodríguez. Por la labor de avivar. Seguro que ha recibido algún comentario de Alejandro Valverde. Chaval, dale caña a esto, que nos podemos ir para adelante con dos corredores de un mismo equipo en cabeza de carrera dentro de los últimos 5 kilómetros. Miguel Ángel Martín Perdiguero, Patrick Sinkevich. Ahí entra también Alejandro Valverde, entra Frank Schleck y hay otro corredor que es Chris Horner. Chris Horner, el estadounidense, cuando llega ahí Damiano Cúnego, el pequeñito corredor del equipo Lampre, junto con Iván Basso, Paolo Bettini, están absolutamente Danilo, todos ahí. Danilo Di Luca, Andrei Kashechkin, el que no está es Vinokurov. Atención que no está Vinokurov. Vinokurov no se estaba dejando ver en las posiciones cabeceras en esa subida a San Nicolás, el vencedor del año pasado, que parece no estar en opciones de luchar por la victoria esta temporada. Y puede ser que en esta parte favorable, como no hay un entendimiento claro, puedan venir estos corredores de la parte cabecera de carrera y puedan conectar con el grupo de hombres importantes y de ahí remodelar. Alejandro Valverde a la rueda, Miguel Ángel Martín Perdiguero, Michael Boger, Kashechkin, Chris Horner, Paolo Bettini, Danilo Di Luca, Damiano Cúnego, Iván Basso, Frank Schleck. 3 kilómetros y medio, a 2 kilómetros de que empiece esa subida que será la definitiva, la subida buscando la línea de meta en la ciudad de Ans. Y Alejandro Valverde, que tiene que mantener la calma, la tranquilidad, aquí no te puedes precipitar, tienes rivales de muchísima entidad y tienes que tener esa sangre fría. Atención a Frank Schleck. Atención a Frank Schleck, arranca el campeón de Luxemburgo, Chris Horner se va a su rueda, Andrei Kashechkin también, Joaquín Rodríguez, Damiano Cúnego, Patrick Sinkevich, Alejandro Valverde. Atención al movimiento de Frank Schleck, el vencedor del Amstel Gold Race hace una semana. Cuando ese hombre arranca, pone los pelos de punta a cualquiera de sus rivales. Matías Kessler, el otro corredor del equipo T-Mobile. Y Danilo Di Luca cerrando este grupo en el que ha demarrado Frank Schleck. Vemos ahora la parte trasera, no sabemos si ha cogido algo de ventaja. No, está ahí delante, es todos hombre juntos, pero están aquí absolutamente, prácticamente todos los favoritos. El racimo se ha ido desgranando, y pero Vinokurov, aquí están muchos. Lo que ha faltado aquí es Vinokurov, un hombre que estaba en todas las listas. Desgraciadamente también han caído para atrás Iván Mayo, Samuel Sánchez. Así es. Paco Mancebo, que estaba sufriendo, ha quedado cortado. Pero aquí hay 3 corredores españoles en cabeza de carrera. Miguel Ángel Martín Perdiguero, Alejandro Valverde y Joaquín Rodríguez, que es el que ahora marca el ritmo. Están a puntito de empezar esa subida tendida, pero que después de tantos kilómetros ya se hace dura, buscando la línea de meta en Joaquín Rodríguez. Se mueve Sinkevich, no quiere perder con Damiano Cúnego.
Paolo Bettini marcando a Alejandro Valverde, Chris Horner, atención al movimiento nuevamente de Joaquín Rodríguez y Miguel Ángel Martín Perdiguero, que se va a por él, atención, dos corredores españoles que se pueden quedar solos en cabeza de carrera, a ver quién reacciona por detrás, Joaquín Rodríguez y Miguel Ángel Martín Perdiguero, cuando estamos a menos de un kilómetro y medio para la línea de meta, en esta cota de Ans, 1,200 km de subida, a una media del 9,2, Michael Boger exprimiéndose en las pocas fuerzas que le puedan quedar. Alejandro Valverde también muy atento, a punto de entrar ya en el último kilómetro, entrarán en ese kilómetro, pero no bajará el desnivel de la dificultad. Y el equipo Liberty Seguros Burt, que salía con Vinokurov como gran opción, tenía también a David Echevarría, al final se ha quedado con el kazajo Andrei Kashetskin como principal opción. Kashetskin, que estuvo con Vinokurov la semana pasada haciendo un entrenamiento en altitud en Tenerife. 12 corredores, los elegidos, los que van a luchar por la victoria de la edición número 92 de la Lieja Bastón Lieja. Patrick Sinkevich, el alemán del equipo T-Mobile, que arranca dentro ya del último kilómetro. Atención, que Iván Basso no le da tregua. A ver cómo están las cosas por detrás. Un pequeño hueco debe haber, y si no, además lo iba a provocar esta moto que está haciendo aquí una labor que alguno puede criticar al final de carrera. Patrick Sinkevich, Iván Basso. Iván Basso, que quiere conseguir una gran victoria antes de buscar el Giro de Italia. Aguantando ahí muy bien Alejandro Valverde. Le dejan la cabeza de carrera a Iván Basso. Joaquín Rodríguez a la rueda de Michael Boger. Miguel Ángel Martín Perdiguero. Bettini. Cúnego. Schleck. Marcaje, estrategia. Marcaje, y Schleck. Sí. Y Schleck nuevamente. Nuevamente esa opción individual. Y Thomas Dekker, ¿eh? Es Thomas Dekker. Es Thomas Dekker, el joven corredor, ganador de la Tirreno Adriático, que responde al ataque del corredor luxemburgués. Pero atención, porque si no se va nadie, en caso de un sprint, entre comillas, después de una carrera como esta, ahí Alejandro Valverde es de los más rápidos con diferencia. Es de los más rápidos. Ahí está Alejandro Valverde, a la rueda de Damiano Cúnego. Es Boger, Boger. Atención al movimiento nuevamente de Iván Basso. Esto ya es una partida de cartas. Y de fortaleza, ¿eh? Aquí, y de fortaleza. Aquí son las fuerzas. 262 kilómetros prácticamente. Nuevamente Patrick Sinkevich. Atención Alejandro Valverde. Atención Alejandro Valverde. Tiene buena cara. A ver si las piernas también le responden. Paolo Bettini. Sinkevich en cabeza. Alejandro Valverde. Paolo Bettini, que sabe cuál es la rueda buena. Michael Boger sufriendo. Damiano Cúnego, Miguel Ángel Martín Perdiguero, ya estamos prácticamente en la línea de meta, después de 6 horas y 21 minutos, lanza el sprint Alejandro Valverde desde muy lejos, aguantará Valverde, Alejandro. Aguantará Valverde, gana Valverde, victoria enorme de Alejandro Valverde, sensacional. Grande, sensacional Alejandro Valverde, qué control, qué dominio, qué gran victoria de Alejandro Valverde, aplaudir y ahí trabajo. Entrará también Joaquín Rodríguez después de una grandísima labor, y vaya temporada que lleva Valverde, vaya temporada que lleva el equipo CAS de Parn, Illas Balears, la victoria más importante, y por primera vez en la historia un corredor español consigue la victoria en la Lieja, Bastón Lieja. Han tenido que pasar 92 ediciones y Alejandro Valverde lo ha conseguido hoy, rematando una gran labor del equipo CAS de Parn, Illas Balears, cuando está a punto también de entrar Gilberto Simoni, Iván Mayo, después de 6 horas 21 minutos 32 segundos, ha ganado Alejandro Valverde, primera victoria española en la Doyen, en la decana de las clásicas. Esta es la victoria más importante de su carrera profesional, y eso que ha ganado la Lieja Bastón Lieja, que ha sido dos veces subcampeón del mundo y que también ha conseguido una gran victoria el pasado año en el Tour en Courchevel, imponiéndose nada más y nada menos que a Lance Armstrong, un Lance Armstrong al que no echamos prácticamente de menos, porque el ciclismo este año 2006 está siendo muy muy divertido y además ofreciéndonos grandes victorias como esta. No sabíamos si había arrancado demasiado pronto Alejandro Valverde. Lo tiene todo calculado, medido al milímetro. Ha arrancado y ya solo lo han podido mirar cómo entra vencedor Paolo Bettini.